Hola amiguitos y amiguitas del canal SuperUNAI y vuestro canal amigo eh, Tengo un amigo que suele, de me ha comentado alguna vez que tiene problemas con el ordenador De que le va lento, de que exporta vídeos y que eso es un, una jauría que, que hay que dejarlo por la noche y tal Y bueno, eh, le, iba, le he hecho unos vídeos eh, explicándole unas cosillas de mantenimiento Que se pueden hacer básicas con Windows sin utilizar herramientas externas y no sé al final me parece que es una cosa interesante y que oye a mucha gente le puede venir bien en especial a por ejemplo a no sé si le valdrá o si no le valdrá pero bueno en la intención también también es importante a, a Sebastián Sebastián eh, que me has comentado que se te ha muerto el ordenador eh, quizá el tema de restaurar el sistema que explico en, el, en uno de los vídeos de los que va bueno los voy a juntar todos y va a quedar en uno solo. Eh, el momento de restaurar el sistema, a lo mejor te puede salvar del te puede sacar del paso. La intención, oye, pues es esa, que me parece una cosa interesante. Que puede servir a, a más gente. Y por eso, pues oye, voy y lo publico. No, no es una cosa de guitarra como solemos hacer aquí, pero bueno. También está al final, todos andamos con ordenadores y con cosas. Y, y todo está un poco relacionado, ¿vale? Venga. Ay, se me olvidaba, en uno de los vídeos lo comento, eh, pero quiero explicar el por qué. Eh, todas estas cosas que vienen en estos vídeos que, que, que vamos a ver ahora, hay que hacerlas eh, ellas solas, es decir, eh, mientras hacéis esto, no hacéis ninguna otra cosa. Porque si hacéis cualquier otra cosa, hay movimientos en el disco duro, se generan archivos temporales, cachés y leches, y no queremos eh, molestar al ordenador. Esto lo tiene que hacer cuando se vaya a hacer, hay que hacerlo ellos solo. Y digo que es importante que se haga sin conectar a internet, porque tú, aunque simplemente estés conectado, y no estás haciendo absolutamente nada. Hay muchas veces aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano. Eh, muchas veces malwares y, y esa, esos bichos y estos que andan con los datos y con las cookies y con su puta madre. Eh, que ya no sé, no sé. Ya metemos, metemos en casa la rumba que va a conectar a internet. ¿Para qué cojones una aspiradora necesitará conectarse a internet? Pues para robarnos los datos y para mandar al plano de tu casa, a no sé quién. Eh, y para decirle al Ikea que se te ha roto el, el sofá y mándale anuncios de sofá a este. No hay cosas de eso que se ejecutan en segundo plano y no queremos que se esté ejecutando nada. O sea que esto se hace. Cuando se haga, se hace ello solo y eh, sin conectar a internet, ¿vale? Importante. Venga, vamos a ello. Una cosita que se puede hacer. Igual tengo que hacer dos vídeos, pero... Para que ande un poco más ligero el ordenador. Mira. Vas aquí. Igual sabes dónde está. Pero si no sabes... Eh, aquí abajito le pones liberador. 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 Pones ahí libera, liberador. Tiene aquí liberador de espacio en disco. ¿no? Ay, que no veo el, Aquí. Pulsas te abre esto tienes un montón de opciones normalmente pues bueno tal, son poca cosa eh, lo que esté a lo marcas pero donde sí que suele haber la hostia es en archivos temporales de internet ya ves, mira 19,9 gigas pulsamos bajamos ¿eh? aceptar ¿Estás seguro? Sí, hombre. Bueno, ahora tarda un ratillo. Así que. Bueno, parece que va ligero. A ver si trago uno. Lo voy a hacer en dos, igual incluso en tres. Volvemos al liberador. Que ya, como lo has hecho recientemente, te sale aquí. Aquí abajo. Limpiar archivos de sistema. También suele haber bastante porque cada vez que te pilla actualización de Windows y eso, pues al final deja, ves, te salen aquí eh, 4 gigas, no sé cuántos megas, 15, no sé cuántos megas. Eh, limpieza de actualización de Windows. Vamos bajando. Archivos de volcado de memoria, no sé qué. Todos estos son hostias que ya ha he hecho el ordenador y que siguen estando por ahí tocando los cojones. Archivos de Errores No sé cuántos gigas, cada vez que se te cuelga un programa. ¿Quieres mandar un archivo? Caché de no sé qué. Ahora está cero porque lo hemos borrado antes. Paquete de su puta madre, bueno, eso está cero todo, o sea que lo dejamos como está, sin... Papelera. Archivos temporales. Aquí siguen. Más archivos temporales que estos son los de, de las actualizaciones de Windows y de otras cosas que los archivos antiguos los deja. Pues ya tienes otro montón de gigas que están tocando los huevos. Eliminar archivos. Esto conviene hacerlo. Además conviene que tú, si vas a hacer copias de seguridad en un pendrive o lo que sea, lo hayas hecho antes. Porque lo que quieres es dejar el disco duro lo más eh, vacío posible. O están haciendo unos vídeos eternos. Bueno, corto, porque esto va a terminar y ya está, pero tarda un buen rato. Como ya ves que él mismo te dice, liberador de espacio, está eliminando archivos innecesarios del equipo. No oh, mal, que no quería hacer un vídeo solo, porque eliminando los archivos esos, eso tarda la hostia. Lo de eliminar los archivos de volcado de Windows... Ha tardado casi una hora. Entonces, mira, ahora tenemos que hacer lo siguiente. Por seguridad. Vamos aquí y ponemos punto. Punto. ¿Eh? Y nos sale aquí. Crear punto de restauración. Te sale una ventanita y abajo tienes. Crear un punto de restauración ahora para las unidades, no sé qué. Crear. Te da aquí y te dice que escribas la descripción. Yo pongo la fecha. Que soy 701 2021. No, joder, ¿dónde estás? Que no veo el ratón aquí. Crear se pone a crearlo, y como va a tardar otro rato, pues luego te hago el siguiente paso. La mierda está, y esto que te he dicho ahora es importante. Si alguna vez te pasa algo con el ordenador, que te sale un pantalla azul, que no sé qué, que ves que no anda bien, que antes eh, yo que sé arrancabas el video paz y ya no te arranca, oh, hostias de esas, este restaurar sistema es bastante, 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 bastante útil. Entonces en la misma ventana donde has creado el punto de restauración, tienes aquí la opción restaurar sistema. O sea, si consigues que el ordenador arranque, te vas aquí, pones punto, vamos a venir a esta pantalla, protección del sistema, vas a restaurar sistema. Siguiente, y te va a salir aquí la que hemos creado nosotros, ¿ves? 7 de enero de 2021. Pero aún así, aquí tienes esta pestañita que te va a mostrar anteriores. Entonces, eh, tal cual funcionará el 26 del 12, así te va a funcionar cuando lo arranques. Puedes perder algún archivo, puedes perder eh, actualizaciones, puedes perder. Pero te va a volver a arrancar y te va a volver a funcionar. Y a partir de ahí ya puedes hacer. Le darías aquí a siguiente y tal, pero bueno, ahora mismo no es el caso. Entonces cancelamos, cerramos y ahora es importante en este punto reiniciar el sistema. Que eso supongo que ya, ya sabrás. Le das aquí, reiniciar y saltas Pascuas. Lo reiniciamos y ahora te digo tal. Se me ha olvidado decirte que todas estas cosas es interesante que las hagas desconectado de internet. Y esto último que vamos a hacer, que esta va a ser la, esta es la guinda del pastel. Y te lo voy a hacer con la herramienta de Windows, pero si tienes opción de tener una herramienta ajena como por ejemplo Dr. Norton, pues eh, es mucho más eficiente. Bien, eh, estamos aquí donde están todas las carpetas y ahí el escritorio y su puta madre. Entonces tenemos C, que es el disco duro. Le vamos a dar al botón derecho. Te sale como siempre todas estas cosas. Le damos a propiedades. Y aquí tienes herramientas. Lo primero, comprobar. ¿Eh? No suele pasar nada, pero bueno, si lo pasa, te lo va a arreglar. ¿Estás seguro? Examinar unidad. Venga, se puede examinar y lo dejo porque va a tardar otro. Bueno, quedan alrededor de 50 minutos. O sea que. Entonces, en la misma ventana en la que estamos, de la comprobación. Esta que hemos hecho ahora, tienes debajo optimizar y desfragmentar la unidad. Esto es lo que hace es intentar colocar los archivos que estén seguiditos para que la aguja del disco duro no tenga que andar pegando brincos para leerla. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se graban y se borran cosas, se graban y se borran cosas, se van generando espacios vacíos. Entonces, lo nuevo que metes, mete, utiliza este cachito vacío. Luego igual utiliza otro cachito vacío que tiene aquí, otro que tiene aquí. Esto lo que intenta es dejártelo todo seguidito ahora mismo en el momento en el que estás. Y de esa manera pues la aguja va seguidita y lo lee más rápido porque los discos duros tienen agujas y todo. Y tal, ¿eh? Entonces le das a optimizar. Te sale esta ventana. Esto te vale también si quieres optimizar un pendrive, un disco duro externo, lo que sea. ¿eh? Lo conectas y te va a dejar aquí el C, que es el que tenemos. Y le damos a optimizar. Analizar podrías darle también, pero bueno, tú dale a optimizar directamente y a tomar por saco. Bueno, y ahora se pone yo a hacer sus cosas y, y tarda la hostia, o sea que ¿Vale? Pues este es el mantenimiento básico Que le puedes hacer para que el ordenador ande un poco más Desahogado, ¿vale? Venga, un beso Ah, bueno, esto lo tiene esto si lo vas haciendo De mes en mes, o así O cada dos meses, o cada vez que se actualiza Windows Pues de puta madre, si no Pues te tarda la hostia como me está tardando a mí Bueno, ahí vamos a eso, el 4% Analizado, ¿eh? Una cosa es analizar y otra cosa es optimizar. Eso pues tarda más. Pero bueno, esto, esto es lo que ahora ¿vale? ¿Vale? está escribiendo y es lo que te decía. Está reubicando. ¿Ves? O sea, antes era reubicando, ahora es desfragmentando. Luego ahora va por ochenta y pico. Le pone otras cosas. Paso uno, paso dos, paso desfragmentando, consolidando. Es la hostia. Esto, o sea, esto con paciencia. ¿Vale? Pero es efectivo.